دوباره به خاتم سیل بکن هم چند خونس بکش چند خوا جیان بکن د نو سوریه کی دموکراتیک تا جن اسلام دا جیان بکن و که مس جبوی گرک از شر بکم تا کوشیم بکم Es una película que retrata la vida de una mujer y está rodada muy desde dentro. Yo tuve la oportunidad, estuve 3 años siguiendo a Ariane, siguiendo su vida, su periplo vital, y junto a ella tuve la oportunidad de integrarme a su batallón de mujeres y me dieron un uniforme y estuve pues formando parte del batallón durante una misión que consistió no voy a hacer spoiler, pero bueno, era una misión que tenía que poner fin al asedio que Estado Islámico estaba haciendo sobre la ciudad de Kobane. O sea, es una película sin entrevistas, no es una película factual, sino que es una película muy íntima que retrata la lucha de esta mujer, una lucha amplia en todos los sentidos, la lucha física en el terreno, pero sobre todo también cuáles son las motivaciones de esta lucha y cuál es el grado de sacrificio y de implicación de ella en esa lucha. La guerra de Siria empieza como un levantamiento pacífico de un grupo de estudiantes, de intelectuales, de gente del mundo de la cultura que reivindica cambios, que quiere libertad. Y ese levantamiento es totalmente, o sea, es reprimido de una forma muy brutal. Y esto es utilizado e instrumentalizado por potencias extranjeras que tienen mucho interés en que Bashar al-Assad caiga. Y entonces llegan armas y se arman sectores de la población que para nada, no tienen nada que ver con ese primer levantamiento, ¿no? Y ahí empiezan a hacerse fuertes grupos islamistas radicales que primero están vinculados a Al-Qaeda, y a otras, bueno, y a otros grupos de la zona. Kobane, cuando yo llegué a Kobane por primera vez, era a principios del 2015, y Kobane era una ciudad totalmente destrozada. Estaba en un 90%, en un 85% derruida por las bombas. Y es alucinante la rapidez con la que se ha reconstruido la ciudad, y además sin ayuda, o sea, sin ayuda extranjera, o sea, con bloqueo extranjero. Con bloqueo porque la frontera con Turquía, Kobane da al norte, es frontera con Turquía, y Turquía ha levantado un muro, ¿no? Es como para que no pasen, pues con un par de excavadoras, un par de máquinas ahí, un camión, se ha hecho un trabajo impresionante porque toda la gente se ha volcado a la reconstrucción. Las fuerzas turcas y sus aliados rebeldes sirios tomaron el domingo la ciudad de Afrin, tras 2 meses de ofensiva para expulsar a una milicia kurda de esta región fronteriza del noroeste de Siria. Afrin, hace un año, en marzo del año pasado, fue invadido por el Estado turco, entonces Afrin está muy mal ahora mismo, la situación está muy, muy mal, pero en la parte de Rojava que está en las manos de la administración, pues cada vez está mejor, cada vez hay el proyecto, cada vez está más implementado y se va expandiendo. Algo que intento retratar en la película es el espíritu del sacrificio que aquí en nuestras luchas políticas pues no contemplamos así, ¿no? Pero en el pueblo kurdo es muy importante la idea de ser capaz de sacrificarte por tu colectivo. Y eso, la huelga de hambre es uno de los ejemplos de esta capacidad de sacrificio. Abdullah Öcalan pidió que se terminara. Ha sido súper duro ver cómo ante esta huelga que ha durado meses, en la que la gente ha ido cayendo, ¿no? Como Leila Guggen, por ejemplo, un montón de personas la han mantenido de forma tan firme y que el Estado turco impasible a todo, ¿no? Pero bueno, por otro lado, es que fuerza también, ves la fuerza de todo un colectivo que cree en lo que están haciendo y que ven una injusticia y no pueden quedarse al margen, ¿no? No pueden mirar a otro lado.
Para mí son un ejemplo de fuerza y de empoderamiento. Y como mujer me han hecho sentir muy fuerte. Y creo que, entre las miles de cosas que me han enseñado, una cosa muy importante ha sido la idea de no rendirse nunca, de que a pesar de que todo parezca cuesta arriba o de que parezca incluso imposible, siempre ellas dicen, ¿no?, que si no te rindes no pierdes. El sacrificio que estas mujeres han hecho en la lucha armada han demostrado con creces que ellas pueden, defender territorio, defenderse a ellas y luchar por sus ideas. Para mí lo más fuerte, creo que lo más impactante es el hecho de que en primera línea se esté hablando de feminismo, se estén haciendo tecmiles en los que hay, son reuniones en las que se habla de las emociones que se sienten, en las que se hace rajne, que significa crítica y autocrítica, es decir, en las que se habla sobre lo que hacemos mal, en las que se hace también crítica a las compañeras siempre de forma constructiva, en las que se era un constante compartir a nivel intelectual, político y emocional, que el hecho de que estuviera pasando a unos cientos metros de Estado Islámico, que no, esa fuerza tan sanguinaria y que sobre todo tenía esa obsesión o esa forma de entender la posición de la mujer tan como de prehistórica, pues a mí me parecía alucinante.